¿Quieres que haga algo más, Henry? Está contigo, pero ya. Es normal, es un caballo joven. Este es el arte. Vale. Aceptando bastante bien, pero ayer lo estaba intentando y no iba bien para nada. Para. Vamos. No paramos a saludar. Vamos. Sara, ahora. Antes de hacer nada físicamente, entonces, o a través de sonidos o lo que sea, entonces intenta transmitir tus pensamientos. Entonces, si tú ahora la quieres meter en trote, por ejemplo, entonces entra un poquito más de energía en tu cuerpo. Vale, vale. Acompáñala. Ahora tus movimientos son esto, muy bien. Y
ahora tu carrera va un poco más lenta para que ella haga transición al paso. Entonces tú relajas un poco. Otra vez, transición al trote. Sigue respirando. Bien, 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 bien. Cuando ella trota, solo la acompaña. Ella es la responsable de mantener el trote, no la tenemos que empujar carapa. Pero tú mantienes solo el nivel de energía. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Eso. Ahora trota una vuelta entera. Se ve a menudo que el caballo desde el lado derecho también se deja girar. Normalmente casi todos los caballos no se acercan en el lado derecho. ¿Qué no te acercan? ¿Porque son así y ya está? No, yo creo que es porque sigamos desde el lado izquierdo. Yo también, cuando empecé a montar todo desde la izquierda, que salgo el caballo y te ponen desde. Aquí me cuesta, ¿eh? Sí, lo sé. Quédate un poco atrás. Vale, ahora otra vez. Quédate en la altura de la grupa para que ella tenga salida. Ahora sí. Por favor, se me queda, ¿no?
Muy bien. Ahora transiciona al paso. Lo más importante para ti sería primero transitar su pensamiento antes de hacer nada. Si ella no reacciona, los caballos pierden respeto cuando nosotros empezamos inmediatamente a decir, vale, paso, trote. Yeah. Ahí pierden el respeto porque no, o cuando usamos la fusta inmediatamente. Ah. Es lo mismo que cuando empezamos a montar, estamos encima del caballo y lo primero que hacemos para arrancar es meter las piernas. Sí.